Fuerzas misteriosas en el más allá. Soy Nick Mancuso. En este episodio de Fuerzas misteriosas en el más allá, canalizando el espíritu de los muertos. Buenas noches. Mucha gente abandona su cuerpo. Yo soy una médium consciente. Contactar con los muertos se ha hecho en todas las culturas y en todos los continentes. Y a veces también contacto con Jesús. Hola, soy Christy McAuliffe. Para decirlo francamente, es todo un fraude. Canalización. Tomaban el té en salones victorianos. Allí entraban en trance y afirmaban que sus cuerpos eran recipientes de los espíritus de los muertos. Se les llamaba mediums, y en un mundo hambriento de pruebas de una vida después de la muerte, ellos ofrecían la confirmación. Hoy día a los mediums se le conoce como canalizadores. Se comparan ellos mismos con receptores de radio humanos que pueden sintonizar señales enviadas por los muertos. ¿Pero la canalización es un fenómeno real? ¿Los canalizadores se comunican de verdad con los muertos o son, en el mejor de los casos, víctimas de una imaginación hiperactiva y, en el peor, simples fraudes? El proceso de canalizar es realmente un proceso muy interesante y muy simple. Buenas noches. Lo que vemos son personas sacando voces raras y diciendo tonterías. No voy a entrar en un discurso. Para empezar, esta médium no es un técnico. Tampoco es un científico, yo trabajo con lo que tiene en la mente. Una faceta de la canalización es hacer de médium, que consiste en comunicarse con espíritus supervivientes. Creo que en una mayoría de casos tendríamos que considerarlo preferiblemente como un entretenimiento inofensivo. La posibilidad de entrar en contacto con el mundo de los espíritus hace mucho tiempo que captó la imaginación del hombre. A principios del siglo XX, los médiums y las sesiones de espiritismo estaban de moda en la alta sociedad. Hoy en día, los médiums, conocidos como canalizadores, vuelven a ser populares una vez más. Y algunos afirman canalizar no solo el espíritu de los muertos, sino seres de otros planetas y otras dimensiones. El doctor Richard Broughton es director del Instituto de Parapsicología en Durham, Carolina del Norte, y autor de Parapsicología, la ciencia conflictiva. Históricamente, la canalización se remonta al oráculo de Delfos, que era, en un sentido, un canalizador. Los canalizadores en el siglo pasado llevaban el contexto de espiritismo con ellos. Algunos canalizadores entraban en trance y asumían una personalidad diferente. Otros canalizadores no cambiaban mucho. Es casi tan variado como canalizadores hay. La clave es que el canalizador afirma estar canalizando, esto es, trayendo información de otra fuente. La canalización se remonta a hace mucho tiempo, aunque con un nombre distinto. La palabra canalizar es moderna. Si nos remitimos al final del pasado siglo, los médiums estaban muy solicitados. Claro que era el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Estaban muriendo millones de personas y eso le dio mucho empuje, porque toda clase de personas querían ponerse en contacto con sus hijos muertos. Los médiums lo hacían siempre a oscuras, o casi siempre. La gente se sentaba alrededor de una mesa y el médium entonces daba pruebas de hecho, pruebas físicas del mundo de los espíritus. Podían ver trompetas ligeramente luminosas flotando en el aire, o podían ver cosas o escuchar cosas. Muy diferente del canalizador moderno, porque la clase de cosas que hacían los médiums hace 100 años parecen tonterías hoy en día. El auténtico negocio empezó con las hermanas Fox en Nueva York. Ellas empezaron todo el movimiento espiritista. Lo que ocurrió al final fue que una de ellas en sus últimos años confesó que todo era una gran estafa. Nuestros antepasados de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas a finales del siglo pasado hicieron enormes esfuerzos por convalidar la información canalizada que salía de boca de los médiums. ¿Era verdad? ¿Podían verificarlo? Al final todos averiguaron que había algunas personas que lo hacían mejor que otras, pero no lograron averiguar nada del fenómeno. El canalizador moderno prescinde de todos los adornos y simplemente intenta, a la luz del día, dejar hablar al espíritu.
Y así la gente solo tiene que sentarse y escuchar. Y si creen que esa voz rara es de verdad algún espíritu o alguna persona fallecida, pues entonces están recibiendo sabiduría del otro lado. Cuando entro en un estado alterado, generalmente siento mucha paz. Me siento muy honrada de ayudar de esa forma y muy cargada. Es como una carga eléctrica, por decirlo así. Como un hormigueo en el cuerpo. Así es como se siente. A veces miramos por una ventana esperando cierta vista y alguien ha plantado un árbol. No sabíamos que habían plantado un árbol allí, por lo que no esperábamos verlo, ¿me entiende? Sí, la entiendo. Si se fija en lo que dicen estas personas, no hay un gramo de sabiduría en nada de ello. Todo son o cosas muy generales o tonterías. Veo a un caballero en la imagen. Tengo una fuerte visión de un caballero, ¿sabe? Un caballero blanco. Y es una persona que está comprometida en el proyecto. ¿Sabe de quién estoy hablando? La mayoría de los canalizadores de hoy día solo dicen tópicos morales, en realidad buenos consejos. Pero parece bastante tonto que tengamos que entrar en contacto con un ser tan lejano o en otra dimensión para recibir este tipo de consejo básico. Yo creo que hay seguramente 5 áreas de interés en el planeta que nos conciernen a todos. Desarrollo personal y espiritual, relaciones, dinero, negocios y carrera, salud y curación. Y algunas personas están intrigadas por sus vidas. La canalizadora por trance, doctora Verna Jader, formó parte de un proyecto de investigación de 2 años dirigido por la Asociación para la Iluminación Edgar Cayce. El proceso de canalizar es realmente un proceso muy interesante y muy simple. Es el proceso de reafirmar mis propias energías para que se ajusten a las de la frecuencia de la entidad que estoy canalizando desde el espíritu. Y contacto con entidades muy interesantes. Una con el nombre de Indira Latari. Indira ha estado conmigo desde que nací. La última vida de Indira fue en la India y pasó al reino de los espíritus en 1815. También contacto con el jefe Águila Blanca. El jefe Águila Blanca era un jefe Cherokee. También contacto con una entidad con el nombre de Chatzin Itzin. Todos ellos vienen de las más altas esferas para ayudarnos aquí en el plano de las 3 dimensiones. Esta es Indira, y estoy muy contenta de estar saludándote aquí en este día. Queremos decirte que estamos encantados con esta oportunidad de interacción, y queremos decirte que mantengas tu propia armonía para permitir que pase a través la sabiduría de Dios. Tal vez un psicólogo o un consejero familiar pueda prestar mucha más ayuda real que un canalizador, porque para decirlo francamente, es todo un fraude. No hay forma de verificar nada de todo esto. Entra dentro de una clase de experiencia humana que podría ser cierta o podría no serlo. Pero claro, ¿su propósito es ser cierta o es una especie de terapia sin licencia o algo así? Sinceramente creo que hay muchos casos a través de la historia y hoy en día que canalizan de forma auténtica. Y me irritan un poco los escépticos que quieren meterlo en una caja y enterrarlo bajo tierra, sinceramente, por una especie de miedo o para proteger a su ego tanto como los creyentes se protegen a sí mismos. Hay canalizadores que creen de verdad que están canalizando. Esos individuos se encuentran en una especie de estado disociativo en el que no son conscientes de dónde vienen las palabras, aunque están saliendo de su propio cerebro. Estas personas, creo yo, a veces van más allá de los límites del buen gusto, si es que hay buen gusto en canalizar. Hola, soy Christy McAuliffe. Gracias por venir. ¿Los canalizadores de verdad pueden comunicarse con los muertos? Fuerzas Misteriosas en el Más Allá viajó a Aptos, California, donde Regina Ochoa y Gene Love afirman contactar con los astronautas del Challenger. Estamos viajando bajo el 75%, seguramente. Siempre me gustó ver los despegues de los pilotos, pero nunca tuve la intención. Realmente me cambió la vida en cuestión de segundos. Challenger, entra. Ni siquiera sentí una conexión hasta la canalización. Y eso fue casi 2 semanas después del despegue. Yo estaba en casa y fue por chiripa.
Hemos recibido un informe del Consejo de Fuerzas Dinámicas. La gente que estaba con nosotras, mi marido y nuestra amiga, comprendimos que estaba hablando Christy McAuliffe y que estaba absolutamente aterrada. Estamos comprobándolo con las fuerzas de recuperación a ver qué podemos hacer en este momento. Parece que lo que ocurrió fue que los 7 astronautas del Challenger, que habían muerto físicamente, y eso estaba bastante claro, aún sobrevivían. Esto es una pequeña muestra del viejo tema de este siglo. ¿Sobrevivimos a la muerte física? Cuando el parapsicólogo Dr. John Climo se enteró de que Jean Love y Regina Ochoa afirmaban haber contactado con los astronautas muertos del Challenger a unas semanas del desastre, se sintió fascinado por su historia. Todo el proyecto de investigación de los astronautas del Challenger comenzó con una de las canalizadoras. Jean Love contactó con nosotros y nos dijo: esto está ocurriendo de forma espontánea. Los astronautas hablan a través de mí. Nosotros no los buscamos, ellos nos buscaron a nosotros. Regina Ochoa es una ama de casa y escritora que afirma contactar con el espíritu del comandante del Challenger, Dick Scope. Antes de darme cuenta, pude sentir que cambiaba espectacularmente y que me echaban como si fuera a morirme. Empecé a flotar y lo siguiente que ocurrió fue que el comandante Richard Scope se estaba identificando. Yo personalmente no sabía el nombre del comandante del Challenger. Fui a mi casa y lo comprobé poco después. Jean Love es directora de una escuela cuáquera y medium. Había sido profesora de canalización de Regina antes de sus encuentros separados con los astronautas del Challenger. Nos dieron mucha información que no se conocía públicamente, que confirmaba que debían ser quien decían que eran. Si alguien canaliza o es medium de un espíritu o como quieran llamarlo, de un astronauta o cualquiera que haya vivido recientemente, tienen 1000 formas distintas de conseguir toda clase de información sobre ellos. Sin embargo, el 15 de mayo de 1986, Jean y Regina canalizaron la información de que algunos, si no todos los astronautas del Challenger, estuvieron vivos durante un periodo de tiempo después de la explosión. Una afirmación que, si era cierta, contradecía directamente las declaraciones de la NASA de que los astronautas habían perecido en la explosión. 2 meses y medio más tarde, el 30 de julio, un informe de la Asociación de la Prensa sobre las declaraciones de investigación de la NASA comunicó que un examen de los restos recobrados y de los restos de los cuerpos indicaba que los astronautas estaban vivos después de la explosión. El doctor Climo pidió a 2 colegas que se unieran a su investigación del caso Challenger, el médico doctor Robert Shacklett y el ingeniero eléctrico William Gogg. Los 3 científicos llevaron a cabo una investigación exhaustiva, incluyendo 2 sesiones de canalización con Regina y Jean, grabada en vídeo por fuerzas misteriosas en el más allá. Hola, soy Christy McAuliffe. Gracias por venir. Creo que estamos preparados para lo que aparezca en nuestro camino. Cielos. No puedo creerlo. Es una experiencia muy emocional para nosotros. Esto es solo un espectáculo otra vez. Creo que hay un hombre en Florida que contacta con un delfín y este delfín tiene conocimientos de todas clases sobre el mundo. Otra persona contacta con Einstein, otra más contacta con John Lennon. Ya sabe, pueden elegir, ¿por qué no los astronautas del Challenger? Porque después de todo, probablemente en todo el mundo, pero en Norteamérica seguro, la mayoría de la gente siente alguna emoción cuando piensan en la explosión espacial del Challenger, así que vende muy bien, es una buena táctica. Caímos a la Tierra y pasamos por el proceso de quemarnos, entrando. Da igual, morimos después del impacto en el agua. Hubo una serie de ocasiones en que trabajamos con ellas, con las 2 al mismo tiempo o con una de ellas a solas, lo que ocurrió más a menudo. Eran sesiones en las que hablábamos, preguntábamos por información específica, entrábamos en un diálogo. En un sentido, confiábamos en ellas por el bien de la discusión, por el bien de lo que podíamos averiguar, más que hablar con los astronautas o dejarnos arrastrar por este tema, y en respuesta nos dieron información muy detallada e interesante. Shacklett y Gogg dirigieron una segunda sesión con Jean y Regina. Soy el comandante Francis R. Scope. Gracias, Bob. Gracias por permitirnos a todos venir esta noche. Estamos abiertos a las entrevistas. Christy ya está aquí. Estamos listos para empezar.
Tengo algunas preguntas técnicas. ¿Hay algo que podáis decirnos que penséis que podría convencer a la gente? Además del fallo de la válvula O, hubo algunas otras junturas que habían fallado antes que la válvula O, y fue por la rotura de la aleación. Las temperaturas extremas yendo y viniendo, y también, por supuesto, todas las misiones que ya llevaba realizadas el Challenger. Observando las cosas que supuestamente dijeron esos espíritus, lo que cuenta es la correspondencia. Si alguien dice, cielos, está haciendo mucho calor aquí, y sí, hubo una explosión, ¿se acierta o no? De acuerdo. ¿Por qué no volvemos atrás y revisamos lo que pudo provocar el accidente del Challenger aparte de la válvula cero? Tenemos volúmenes de información técnica que ha sido canalizada. No voy a entrar en un discurso. Para empezar, esta médium no es un técnico. Tampoco es un científico, y yo trabajo con lo que tiene en la mente. Así que tengo que dar de la mejor manera que pueda la información que tengo. Un caso como este, en el que a un canalizador le preguntan por información técnica en particular y no es capaz de darla, no importa lo que esté diciendo, puedo entender que un escéptico diga, ¿lo veis? No está canalizando realmente. O, ¿veis? No puede dar la información. Creo que esa es una postura perfectamente válida, pero depende de la situación. No había duda en sus mentes de que sobrevivimos a la explosión. Pero no sobrevivimos al impacto. Sentí toda la caída, sentí toda la caída. Y hacía mucho calor. Si la persona que hace la canalización es sincera y está disociada y cree de verdad que estas son las voces de la tripulación del Challenger, eso es una cosa. Sin embargo, si la persona ha elegido utilizar a esta gente porque sus recuerdos son sagrados para muchas personas, entonces lo encuentro repugnante. Es solo explotación. ¿Los astronautas fallecidos de la misión Challenger están llegando hasta nosotros a través del espacio y el tiempo? Regina y Jim creen que sí, pero los escépticos continúan planteando preguntas sin respuesta. ¿Podría la extraña historia de otra tragedia respaldar las afirmaciones de Jim Love y Regina Ochoa? El doctor Klimo y sus colegas descubrieron el desastre de un dirigible similar al caso Challenger en un libro de John Fuller titulado Los pilotos que no murieron. Que es la base de la historia de lo que está ocurriendo ahora con los astronautas. Hace 60 años, cuando la tripulación del dirigible volvió y fue grabada, nos sorprendió descubrir que hubo un incidente similar al que le ocurrió al Challenger en la historia de los dirigibles. Se le llamó el accidente R-101 y ocurrió en una nave que iba de Inglaterra a India. Se estrelló en Francia en 1930. En 1928, el héroe de guerra capitán W. Hinchcliffe desapareció en vuelo. Poco después, la famosa médium Eileen Garrett afirmó contactar con el espíritu de Hinchcliffe. El espíritu estaba preocupado por el estado de la nave aérea R-101 que a continuación se estrelló en su primer vuelo. Más tarde, Garrett contactó con miembros fallecidos de la tripulación de la R-101 en una serie de sesiones de espiritismo. El caso R-101 permanece sin explicación como las afirmaciones de Jean y Regina. Para empezar, aceptaré la suposición de que están contactando. Porque cuando aceptas una suposición, abres esa parte de la experiencia. Pero, por ejemplo, puede haber algunos objetos personales que se llevaron a bordo con ellos, que puede que no se conociera ampliamente o puede que nadie más lo supiera. O podría haber una frase en particular o la forma de decirla que podría resultarle familiar a un miembro de la familia. Podría haber algo que dijeron al despedirse ese día en particular en el que se fueron, que hablaran con alguien. Sería muy simple corroborar eso. Por supuesto, aún estarán los escépticos que dirán, alguien pudo habérselo contado. Creo que ha pasado el suficiente tiempo para que la carga psicoemocional de toda la situación se haya diluido para las personas de quienes necesitaríamos que nos dieran verificación. Hay más agua bajo el puente. Más tiempo ha pasado. Creo que ahora podemos acercarnos a algunas de estas personas. Las familias y oficiales de la NASA, compañeros de trabajo, amigos. Y no corremos el riesgo de que respondan de una manera tan emocional como lo hubieran hecho hace 4 o 5 años. Creo que hay una serie de canalizadores, como dije, que realmente creen que son poseídos por los espíritus.
que los espíritus hablan a través de ellos. Y cuando digo que eso es autoengaño, lo que quiero decir es que es algo relativamente fácil, es una especie de fenómeno hipnótico para alguien que llega a creer que no tiene el control de su propia voz. Eso es un fenómeno psicológico que no es particularmente extraño. Los parapsicólogos no estamos interesados ni en proteger los misterios ni en demostrarlos. Solo queremos entender cómo funcionan estos fenómenos porque eso los desmitificaría por propia naturaleza. Podría hacerse mucha investigación que ayudaría a separar a los auténticos canalizadores de los que no lo son. Hasta ahora es un tiro en la oscuridad. Es una cuestión de intuición, se trata de examinar la información y a menudo de tu instinto visceral. Si observas a un canalizador es muy fácil ver su técnica. Tienes que tener mucha labia, hablar con una voz extraña. Es un espectáculo. Si se mira desde ese punto, creo que es una cuestión de preguntarnos cómo de difícil sería para cualquiera de nosotros ser canalizador. Si observas a un canalizador actuar en la televisión, puedes preguntar: ¿cómo de difícil sería para mí hacer eso si no hay espíritus? Se necesita una especie de discurso que tienes que ser capaz de dar con facilidad. No puede parecer que estás buscando las palabras. Pero aparte de eso, ¿qué es tan impresionante? O quizá podamos verlo desde otro punto de vista. ¿Cómo de difícil sería contratar a un actor para hacer de canalizador? ¿Podría decirme la diferencia entre los dos? Hasta que estas cuestiones se resuelvan, canalizar seguirá siendo más un entretenimiento que una fuente de conocimiento de la vida después de la muerte. La próxima vez viajen con nosotros a los límites de lo conocido y lo desconocido en Fuerzas Misteriosas en el Más Allá.